5. No. Ahí, muy bien. Sí, me rompo los dientes, me lo paga la siesta. Bienvenidos a La Fiesta, el canal donde ahora sí hasta montaremos una gran fiesta. Para que los nuevos, mi nombre es Adrián, y si os gusta el vídeo, dale like, suscríbete al canal y activa la campana. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más. En el vídeo de hoy... Hola Adrián, espera, he venido a interrumpir un poquito tu canal. Pero Adriana, ¿qué haces aquí en el canal? He venido a retarte a ti y a tus amigos a 3 juegos navideños súper divertidos. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Que no vas a hacer unos retos? Pero si estoy aquí solo, ni nadie es... tendré que llamar a alguien. Espérate, voy a coger el móvil, a ver a quién puedo llamar. A Dani no, que ha salido mucho y encima ha ganado el juego del calamar y está muy subidito, así que a ese no voy a llamarle. A Samo, yo creo que no podía, Marta tampoco. Vale, ya sé, voy a hablar a Kelly, que nunca ha venido y quiero que venga porque estoy deseando que esté aquí en el canal. A ver, vale, y a Claudia también, que lo hizo muy bien en el juego del calamar y se pasó en grande, me dijo, así que vamos a ver, espera 5 minutos, Adriana, que me contesten y voy a ver si viene. Venga, a ver. Una hora después. Bueno, Adriana, ya tengo a mis 2 invitadas de hoy para poder hacer estos retos que han aceptado, así que voy a llamarlas. Con todos ustedes, mis queridas amigas Claudia y Kelly. ¿Qué tal, amigas? Gracias por venir. Me habéis abandonado a culo porque de repente Adriana me ha dicho que nos quiere retar a unos juegos de Navidad y he dicho... ¿Qué juegos? Unos juegos que no sé ni... ¿De qué va? Así que vamos a ver, vamos a ver. ¿Estáis listas para jugar? Super ready. Importante, aquí no, somos amigos, pero... El pique, bien. Quien gane cada prueba 3 puntos, el segundo 2 puntos y el último 1 puntito. Vale. Vamos a ir sumando cada prueba. ¿Cuántas pruebas son? Son 3 retos. Vale. Así que vamos allá, ¿vale? ¿Estáis listas? Super listas. Pues comenzamos, dentro vídeo. Juego número 1, bola de Navidad. Una de las cosas más famosas es decorar el árbol con bolas de Navidad. Y en este juego tendrán que capturar las bolas para ponerlas en una cesta, pero utilizando únicamente las rodillas. Ganará el que junte más bolas en 1 minuto y medio. ¡Comenzamos! Bueno, Adriana, ya tenemos aquí todo listo. Tenemos 10 bolas de Navidad, son grandes porque si las jugamos pequeñas con las piernas es imposible darlo y encima se escurre, imposible. Entonces hemos cogido estas grandes que son de hilo y vamos a intentar coger el máximo de bolas de Navidad en 1 minuto y medio, ¿vale? Si antes de 1 minuto y medio si nos quedamos sin bolas, pues el que tenga más bolas en su cubo gana, ¿ok? Vale, importante, se puede, aquí está aquí grabando, se puede coger así y, ¿vale? No se puede hacer así, sino así se ajusta. Colocarla, ¿no? Sí. Comenzamos en 3, 2, 1, tiempo. Es que no me sale. Ay, Dios mío. Hay que empezarla, ¿eh? ¡Ay, que me va a ganar aquí! ¡Ay, que me va a ganar! ¡Ay, que se me resbala! ¡Ya! Ah, bueno. Ay, yo ya había hecho las 3. Si se te cae, voy a por ella, ¿eh? ¡Ay, no vengas a por mí! ¡Vete! ¡Ya! ¡Ay! ¡Me la cojo yo! Ayúdame a subirme. ¿Cómo, Mike? ¿Qué bolillo es esto? No. Final es mía, ¿eh? ¿Qué desmontazo? Venga, cógelo, la cojo yo. No. Es que está aplastada y no se puede. 24 segundos. Ahora, Kelly, pero ¿cuánto has cogido? Yo estoy sudando y he cogido solo una bola. ¿Detrás? Hay empate, no empate. He ganado yo 5. Digo, es que si hay empate, ¿qué hacemos? Bueno. Vamos a hacer el recuento. Yo tengo una y ninguna más. La pelota. Y me robáis encima. A ver, tú, Claudia. Una, 2, 3, 4. 4. Vale, de momento es primera. Una. Bueno, stop. Es 2, 3, 4 y 5. Y 6 y 7 y 8 y 9. Y 10. El primer reto ha ganado. Kelly tiene 3 puntos, 2 puntos. puntos para Claudia y un punto para mí. De momento quedan todavía 2 juegos, así que hay todavía posibilidades de remontar. Yo confío en nada. Así que bueno, vamos a por el segundo reto de otro vídeo. Claudia, ¿qué está saliendo ahora? Pero luego no cojan ninguna. Luego no cojan ninguna, me van a dar. Ay, me ven los cuadritos. Resérvate, que no. Es una tramposa, mira ya todas las que ha hecho. Es que yo hago pilates, Kelly. Y yo también. Flor estaba por ti. La vela ahí. El 100. Está grabando y nos va a poner haciendo el ridículo en YouTube. Juego número 2, la bolsa. En este juego tendrán que tomar una bolsa de papel del suelo, pero sin caerse. Quien lo haga primero ganará. Comencemos con el juego. Bueno, ya tenemos aquí listo nuestro regalo, nuestras bolsas están vacías, ¿vale? No hay presupuesto para más. Y vamos a intentar conseguir este reto. De nuevo, el primero que consiga 3 puntos, el segundo 2 puntos y el último 1 punto. De momento no hay tiempo, ¿vale? Si vemos que se nos complica la situación, pues a ver, pararlo. Vale. 3, 2, 1, tiempo. ¡Ay, te tengo! ¡Lo tengo! Que no puedo, ¿cómo lo hacéis? ¡Con una pierna! ¡Agásate! ¡Corre! ¡Que no puedo más! ¡Uy, pirate! ¡Que no puedo más! ¡Hazlo! ¡Ah, qué tío! Muy bien. Si hacemos... Tú tienes 2, 3... Vale, súmate tus puntos. 2 y 2, 4. Yo 4 también. ¿Y tú 1? Yo 4. Vamos empate. 4, ah, claro, porque es la última, claro. Bueno, si hacemos recuento de marcadores, Claudia tiene 4 puntos, yo 4 y Kelly 4 puntos. Vamos empate. Triple empate. Se decide toda la última prueba, así que Adriana, deseando ver el último reto. ¡Dentro vídeo! Me encanta, ¿eh? Entonces... Ah, pero no hay nada dentro. No hay nada. Sí, y a mí también. Sí, me rompo los dientes, me lo paga la siesta. Kelly no puede agacharte. Juego número 3, la avalancha. En este juego cada participante tendrá 5 pelotas de ping pong, que serán las bolas de nieve. Tendrán que hacer bajar las pelotas por una pendiente de una mesa con diferentes obstáculos y encestar las pelotas en los distintos vasos, cada uno con una puntuación distinta. Quien logre más puntos será el ganador. Comencemos. Bueno amigos, ya tenemos aquí montado nuestra pista de esquí con nuestros abuelitos y allí tenemos... ¿Cuántos vasos tenemos? 8 vasos con diferentes puntos. Si caemos aquí tenemos 1 punto, si caemos aquí 0, menos 2, menos 1, lo que sea. ¿En qué consiste el juego? Como ha dicho Adriana, tenemos 5 pelotas y vamos a tirar por turnos. Primero empieza Claudia, luego yo y luego Kelly. Y a ver dónde cae. Si cae en 5, son 5 puntos. Vale. ¿Están listas? No. Aquí decidimos quién gana, ¿eh? Es toda la suerte, totalmente. Si se queda por la mitad, tú puedes soplar un poquito, ¿vale? Vale, van a soplar, ¿no? Sí, vale. Sí. Tiro por donde quieras, ¿no? Sí. Venga, pelotita. En el 0. ¿Ah, que sí? ¿O no? En el 5. ¡Adiós! ¡Vamos! Adiós. Si es que pues voy a tirar por otra vez. Ahora va a caer en el 0, seguro. Vamos, pelotita, confío en ti. ¡Oh, qué pena! Eso no vale. No vale. Ha tocado el vaso del 5. Nah, te queda entrar dentro. No, vas tan rápido que te sales. Bueno. Vamos. Menos 2. Menos 2. ¡Ay! Tengo 3. Menos risas, ¿eh? Venga, dale. Es que no sé cuál es cada uno. No vale porque luego cuando vosotros tiréis ya vais a saber por dónde tirar. Pero ya colocado los números. Pero yo no me lo sé. A ver. No ha entrado. Vale, ¿dónde está el 5? ¿Te faltas una bola? El 5 está aquí. Vale. A ver. Menos uno. ¡Uy, menos dos! ¡Ah! No, 1. Bueno, pues hago 4. 4 puntos. 4. Claudia se coloca con 8 puntazos. Bueno, a ver, vamos con mi tirada. A ver si tengo suerte. Venga, mira a ver cuánto. No, sí. Sí. ¡Menos 1! Empieza cayendo puntos. Verás tú, debo la vida yo. No, menos 2, no me digas. ¿1? Bueno, me quedo igual. Venga, tienes 3 oportunidades para remontar. Ay, Adri, venga, el 5. 5. No. Ahí, muy bien. ¡No! Bueno, de 1 en 1. ¿De 1 en 1? 1 no es ninguno. 1, más 1. No, se va a ir otra vez para allá. Mira, porque llevas 2. 1 más 1 es 2. Llevo 2 puntos, no gano. Tengo que conseguir 3 puntos mínimos. Para igualarme. Para igualarte. Claro, ¿ahora cuánto llevas? Ella, ella tiene 4. Tengo 2 puntos yo mismo. Sí, tienes 2. Y yo he conseguido 4. Claro, tienes que conseguir otros 2 para igualar a Claudia. Bueno, 3 para ganar. Eso es trampa, yo no he hecho eso. Yo lo he buscado a dónde tirar. 4. Tiene 2 y 4. Tengo 6 puntos más. Sí. No vale. Él ha mirado dónde tirar. Yo no he hecho eso. Es un tramposo. Comentar en el vídeo hashtag Team Kelly. ¡Que voy ganando! ¡Que voy ganando! Estoy súper enfadado. Te puedes quedar como mucho segunda esta madre. Por poco. Por poco. Sí, como pierda. Vamos con el turno de Kelly. A ver. Verás. A ver. Te has fijado bien hasta los números, ¿no? No como Claudia que no se fija. Es que es trampa. ¿Pero qué? Es que jugáis con ventaja. Bueno, sopla. Sopla. Uy, qué velocidad coge. Uy, uy, uy. -2. Que es que además lo hice ahí con rintintín, ¿sabéis? Pobrecito. Uy, otra vez va para allá. A -1 va. 1, 1. A 1. Tienes -1. -1. Tengo -1. Debe ser la villa todavía. A ver cuál es el camino elegido. Jope, no, es que... ¡No! Bueno, en 1. No. Uy. Sigue siendo menos. Que llevo 1 y me quedan 2 pelotas. Ahí me he encontrado la otra. ¿La estás ayudando? Se me ha caído, lo he vuelto a coger, ¿vale? Tía, Kelly. Uy, uy, uy. Otra vez va para allá. ¡No! ¡Ah! ¡Menos 2! ¡Estoy matando! ¿Cómo has hecho el giro tú? Le debes -3, ¿no? -3 a la vida le debe, pero Kelly. Descalificada. A ver si voy a hacer que tenía falta. -3 te quedas en 1. Así que... 4. 4. -3 más 4, 1. 1 más 4 de antes, 5. 5. He perdido. Kelly ha tenido 5 puntos. En total. Claudia, 8 puntos. Y yo... 6. 10 puntos. ¡Vamos! Sí, ¿no? Sí, no sé. 4 del principio. 6, 7, 8, 9. 10 puntos. Por tanto, el ganador de estos juegos, de estos retos, soy yo. Muchas gracias. La verdad es que antes de despediros, queridas amigas, me hacía mucha ilusión que me escribierais lo que quisierais para poneros en el mural de invitados. Vale. Así que os doy aquí posit. Me falta hueco. La verdad. Pero no, toca abreviar. Bueno amigos, antes de todo quiero dar las gracias a Adriana por estos fantásticos 3 retos, nos hemos pasado súper bien. Hemos tenido un poco de problemas con el primero, porque yo no podía conseguir la pelota, Kelly en el segundo con la bolsa al costado. Horrible. Pero bueno, al final está la suerte, pues bueno, a mí no me puedo quejar, no me puedo quejar porque siempre pierdo. Siempre soy el perdedor, siempre pierdo. Y por lo menos mira. Hoy ha ganado. A lo mejor estás más veces. A lo mejor estás más veces. Ha ganado a nuestra costa. Imaginas. Encantado. Losers. Bueno, espero que no sea la última vez que vengáis. Cuando quieras. Esta es vuestra casa, a partir de ahora es vuestra casa. Muchísimas gracias a las dos. Nos vemos en el próximo vídeo, a la misma hora, a la hora de la siesta. ¡Hasta luego! Bueno Adrián, he visto que han superado los 3 retos y me he divertido bastante viendo cómo lo han logrado. Y si quieren ver los juegos a los que nos retó Adrián, pueden pasar a mi canal Adriana Arunima. Nos vemos allá. Bueno, mi bebé estaba a las 10 metida en la cama, pero real, ¿eh? Y ahora no era acabando de la cama. ¡A Oscarín! Lo rápido que se quite y lo rápido que se pone. Pues mira, no hemos tapado las pelotas.